Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Nuevamente el profe Brandán aquí en este nuevo video tutorial para una nueva clase de informática. En este caso vamos a aprender a hacer un dominó. Sí, escuchaste bien, un dominó, pero no un dominó común y corriente, sino vamos a hacer un dominó de informática. ¿Y cómo lo vamos a crear? Vení, seguime, te paso a mostrar. Primero y principal vamos a necesitar algunos materiales, como por ejemplo algunas cartulinas. Vamos a necesitar algunos marcadores, regla, tijera y demás, ¿ok? Bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a, con la reglita, vamos a trazar un rectángulo de 6 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Lo dividimos a la mitad, como muestra la figura. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Seguimos? Ahora, presta mucha atención, porque vamos a necesitar hacer mucho de estos. ¿Por qué? Porque el dominó tiene muchas piezas y nosotros tenemos que poner el mouse, el teclado, el parlante, el monitor, la impresora, como dice por aquí, ¿sí? Pero en este caso las tenemos que ir combinando. Por ejemplo, el primero que vamos a elaborar, como te lo estoy mostrando acá, es el comodín. El comodín en este caso es una pieza completamente en blanco que puede valer cualquier pieza que podamos llegar a tener. Nosotros el dominó realmente está hecho con números, como te lo muestran acá, ¿sí? Con puntitos de número. Nosotros lo vamos a hacer todas con palabras y las palabras que te mostré hace rato, ¿sí? Acá, mira, ahí están todas las palabritas que nosotros vamos a utilizar en este dominó. El mouse, el teclado, el parlante, el monitor y la impresora y el CPU. El primero va a estar en blanco. Después vamos a elaborar las siguientes piezas. Por ejemplo, todas las piezas gemelas, todas aquellas que van repetidas, son iguales en este caso. Impresora, mouse, teclado, parlantes, CPU y monitor. Todas estas son piezas dobles. Recordá que tu rectángulo tiene que tener 6 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Y a la mitad justamente lo tenés que dividir para escribir estas palabras, que lo puedes hacer con fibrones, como para que se noten bien, ¿verdad? Bien, esto por un lado entonces. Por un lado tenemos el comodín y por el otro lado las otras 6 piezas con los nombres como vos estás viendo ahora. Después vamos a pasar a hacer otras fichas más, ¿sí? Como dice acá, luego realizamos las fichas que combinen el blanco con el resto de los periféricos nombrados anteriormente. También van a ser 6 fichas, ¿sí? O sea, blanco mouse, blanco teclado, blanco parlante, blanco CPU, blanco, o sea, no tiene que decir nada, ¿no? Monitor, no tiene que decir nada, impresor. Una vez que terminamos eso, nos vamos a las siguientes fichas. Luego de realizar estas fichas, combinemos el mouse con el resto de los periféricos. También van a ser 6. Todas tienen que decir, fíjate, mouse y en blanco, teclado, parlante, CPU, monitor y también impresora. Bien, después vamos a realizar la otra parte, que también van a ser 6 fichas, pero en este caso la vamos a elaborar con el periférico mouse, ¿eh? Fíjate, tenemos teclado, no tenemos que poner nada, después teclado, mouse, teclado parlante, teclado CPU, teclado monitor, teclado impresora. ¿Sí? ¿Seguís? ¿No te perdiste? Bien, vamos a la siguiente ficha. Todas son 6, fíjate, todas son 6. La siguiente ficha vamos a tener que combinar los parlantes con el resto de los periféricos. Y parlante, fíjate que todas dicen parlante, pero parlante en blanco, parlante mouse, parlante teclado, parlante CPU, parlante monitor y parlante impresora. Luego viene la otra tanda de 6, pero en este caso estamos hablando de monitor. Y monitor va a combinar con el resto de los periféricos. O sea, monitor en blanco, monitor teclado, monitor CPU, monitor impresora, monitor mouse, monitor parlante. La otra tanda de 6 va a combinar el CPU. Fíjate, CPU blanco, CPU teclado, CPU monitor, CPU impresora, CPU parlante, CPU mouse. La otra tanda de 6, son todas tandas de 6, va a combinar en este caso impresora. Impresora blanco, impresora teclado, impresora CPU, impresora monitor, impresora mouse, impresora parlante. Después, bueno, las tenés que recortar a todas las fichitas de la cartulina para poder empezar a jugar. Una vez que ya tenés todas las piezas armadas, bueno, a divertirse, ¿no? Fíjate, acá tenés que ir, ahí te dan una parte de ejemplo donde vos tenés que ir colocando las piezas. Recordá que tus piezas van a tener los nombres y no los números. Mira, acá por ejemplo tenés una de animalitos con ejemplo de animales y con el nombre. ¿Sí?
Eso ha sido nuestro dominó informático. Una vez que lo tenés armadito, por favor le sacás una fotito y la envías a la dirección del profe Brandán, la que te indica aquí. No te olvides de poner tu nombre, el apellido, grado, turno, y obviamente la mandás a profebrandán@hotmail.com. Nos vemos pronto. Chau, chau.